Hola, soy Pilar. Conocí la renovación carismática hace 30 y tantos años en un lugar atípico. Lo conocí en las Carmelitas de Torrelavega. Yo subí con un grupo y con una amiga y me encontré allí con un grupo que me invitaron. Y la verdad es que me enganché desde el primer momento, me entusiasmó aquella forma de orar, aquella forma nueva, ¿no? De dirigirte a Jesús con esa novedad, con esa alegría, los cantos, me enganchó muchísimo hasta hoy. No he dejado el grupo en ningún momento, hasta en los momentos más difíciles de mi vida siempre he estado ahí. Es un acogimiento, la gente siempre está dispuesta a acogerte, entonces te sentías acogida, te sentías querida, te sentías, no sé, sentí eso que digo, esa novedad grande, ¿no? Esa novedad para mí nueva, esa forma nueva de vivir a Jesús. La renovación es... No es nada distinto a vivir lo que estás viviendo, es la misma vida desde otra perspectiva, desde una perspectiva nueva, desde un ver las cosas desde de que el Señor es pura gracia, de que te ama, de que es pura misericordia. Tantas palabras nuevas que es como si estuviéramos viviendo con un diccionario nuevo, un diccionario con palabras de alegría. A mí me gustaría que la renovación carismática, el Espíritu Santo siguiera infundiendo en ella esa novedad, ese acogimiento, que el Espíritu Santo siga trabajando. Y que no olvidemos nunca que cada día es nuevo, que cada día el Espíritu Santo es nuevo, que debemos de dejarnos hacer, porque si no nos dejamos hacer, si no nos abrimos, el Espíritu Santo no actúa. Por eso la novedad del Espíritu Santo es necesaria siempre y cuando nos abramos a Él, le dejemos, nos desnudemos ante el Espíritu Santo y le digamos, ven, ven desde lo más profundo de nuestro ser. Y eso es lo que quiero yo para toda la renovación, que se siga derramando el Espíritu, que cada día en nuestra vida, en la vida de cada hermano, sea un nuevo Pentecostés, que sea la novedad, que el Señor sea novedad cada día. Y para mis hermanos de grupo, para mis hermanos de comunidad, me gustaría que bueno, no solamente para mis hermanos de comunidad, sino en general para todos los hermanos de la renovación. Me gustaría que se perdiera el miedo. Y como decía nuestro hermano Vicente, que la alabanza rompa y caiga a los techos. Que no nos avergoncemos de alabar, que no nos quedemos dormidos, que vivamos con intensidad esa gracia, ese don de la alabanza. Y bueno, que... Gloria al Señor.